Bienvenido a una lección sobre notación científica. La notación científica es una notación utilizada a menudo para expresar números extremadamente grandes y extremadamente pequeños. Donde la notación científica debe estar en la forma de una vez 10 elevado a la potencia de m. Donde el valor absoluto de a debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Y m. El exponente en 10. Debe ser un número entero. Y a, a menudo se le llama coeficiente o significado. Mirando la tabla a continuación. Observe cómo tenemos varios números expresados en notación científica, así como en forma estándar. Sin embargo, para comprender la notación científica, es importante comprender los poderes de 10 dados aquí en la tabla. Donde 10 a la cuarta es igual a 10.000, diez 10 diez a la tercera es igual a 1000. Continuando, observe cómo 10 al negativo es igual a una décima. 10 a los dos negativos es igual a 100 y así sucesivamente. Entonces observe cómo cuando el exponente en 10 es positivo, estamos multiplicando por un valor mayor que 1. Y cuando el exponente 10 es negativo, estamos multiplicando por un valor que es menor que 1. Mirando estos primeros cuatro ejemplos. Debido a que estamos multiplicando por una potencia positiva de 10, observe cómo en forma estándar este valor es mayor que el valor de A. Mirando estos últimos cuatro ejemplos, cuando estamos multiplicando por una potencia negativa de 10, observe cómo en forma estándar el valor es menor que el valor de A. Es importante reconocer esto porque al convertir a forma estándar, simplemente podemos mover el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha para determinar el número en forma estándar, donde si el exponente es positivo, movemos el punto decimal a la derecha, aumentando el número. Y cuando el exponente es negativo, Movemos el punto decimal a la izquierda, reduciendo el número. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide convertir los siguientes números en notación científica a la forma estándar. Para A tenemos 5.9 por 10 al quinto. Así que lo importante a reconocer aquí, porque estamos multiplicando por 10 a la quinta potencia, esta parte será mayor que 5.9. Y por lo tanto, Comenzando con 5.9, tendríamos que mover el punto decimal a la derecha para agrandar este número. Y debido a que el exponente es 5, movemos el punto decimal a la derecha 5 lugares. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Completamos los dígitos que faltan con ceros. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0. Lo que significa en forma estándar, 5.9 por 10 al quinto es igual a 590.000. Verifiquemos esto en la calculadora. Hay un par de formas de hacer esto. Solo podemos ingresar 5.9. Multiplicado por 10 elevado a la potencia de 5. Presione entrar. Lo que sí verifica nuestro formulario estándar. También podemos ingresar en notación científica. Para hacer esto, ingresamos 5.9 y luego presionamos la segunda coma, que muestra una E mayúscula. Y a partir de aquí, solo ingresamos el exponente de 5. Y entra. Nuevamente, verificando nuestro formulario estándar. Para B, tenemos 8,3 veces 10 para el 7 negativo. Debido a que estamos multiplicando por una potencia negativa de 10, nuestro producto en forma estándar será inferior a 8.3. Comenzando con 8.3, porque el exponente es negativo. 7. Ahora moveremos el punto decimal a la izquierda 7 lugares. Entonces, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Complete los dígitos que faltan con ceros. Entonces tenemos 0000083. En forma estándar, a menudo ponemos un cero en el valor posicional de 1, entonces punto .0 y luego tenemos 6 ceros. 8 y 3. Este es el número en forma estándar. En el ejemplo 2, se nos pide que hagamos lo contrario. Se nos pide que escribamos el número dado en forma estándar en notación científica. El primer paso es determinar A, este primer número. Cuando el valor absoluto de A tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces, observe cómo cumplir con esta condición. El punto decimal debería estar aquí. Donde tenemos 8.14. Entonces, en notación científica, vamos a tener 8.14 veces 10 elevado a algún poder. Observe cómo comenzamos con 8.140.000, que es un gran número. Y por lo tanto vamos a tener un exponente positivo. Para determinar el exponente, necesitamos determinar cuántos lugares movemos el punto decimal. Bueno, comenzó aquí. Y lo mudamos aquí. Así que lo movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares a la izquierda. Y por lo tanto tenemos un exponente de 6 positivo. Una manera fácil de asegurarnos de que tenemos el signo correcto en el exponente es que si comenzamos con un número grande, vamos a tener un exponente positivo. Si comenzamos con un número pequeño, como B, tendremos un exponente negativo. Intentemos verificar esto en la calculadora. Tenemos 8.14 veces 10. elevado al poder de 6. Esa sería una forma de verificar esto. Lo que sí verifica nuestro trabajo. También podríamos ingresar una coma de 8.14 segundos. y el exponente de 6 y presione entrar. con el mismo resultado. Esto no siempre funciona. A veces la calculadora devuelve una notación científica, lo que no sería útil. Y ahora para B, nuestro primer paso es determinar dónde colocar el punto decimal para formar un número que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Eso sería aquí, 9.1. Eso sería un 9.1 veces 10. Elevado a algún poder. Para determinar el exponente, necesitamos contar el número de lugares decimales desde aquí hasta donde lo movimos. Entonces hagamos eso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nuevamente porque comenzamos con un número muy pequeño. Sabemos que el exponente será negativo. Va a ser negativo 9. Podemos intentar verificar esto en la calculadora, pero dudo que funcione. Sigamos adelante y probémoslo. Probemos 9.1 veces 10 subidas. Al poder del negativo 9. Creo que esto es demasiado pequeño, devolverá la notación científica, que es. Así que no podremos verificar esto en la calculadora. En el ejemplo 3, se nos pide evaluar lo siguiente en su calculadora y luego escribirlo en forma estándar. Así que primero tenemos 850 elevado al sexto. Entonces tenemos 850 elevados a la potencia de 6. Ingrese, ahora aquí observe cómo tenemos este 17 a la derecha. Eso significa que esto está en notación científica. Esto significa 3.771495156 veces 10. Elevado al poder de 17. También sé que esto no es exacto, faltan un par de dígitos aquí. Debido a las capacidades de la calculadora. Así que seguiré adelante y escribiré esto usando el símbolo de aproximación. De nuevo, esto es lo que nos dio la calculadora. Lo que significa 3.771495156 veces 10. 9, 5, 1, 5, 6, times 10. elevado al poder de 17. Y se nos pide que escribamos esto en forma estándar. Entonces, debido a que el exponente 10 es positivo 17, movemos el punto decimal a la derecha 17 lugares para encontrar el número en forma estándar. Entonces, comenzando con 3.771495156, movemos el punto decimal a la derecha 17 lugares.

00000000. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Avancemos y pongamos nuestras comas. Aquí, 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 aquí y aquí. Ahora para B, tenemos 0.25 elevado a la octava. Volvamos a la calculadora. Entonces 0.25 elevado a la potencia de 8, enter. Y de nuevo observe como en el extremo derecho tenemos 5 negativos. Así que una vez más, esta es una notación científica. Nuevamente, esto no es exacto, esto se ha redondeado. Entonces cambiaremos el igual a una aproximación y copiaremos esto. Entonces esto es lo que nos dio la calculadora. Esto significa multiplicado por 10 a los 5 negativos. Así que sigamos adelante y escribamos eso. Y ahora para encontrar el número en forma estándar porque el exponente es negativo 5. Sabemos en forma estándar, este producto será más pequeño. Así que movemos el punto decimal a la izquierda cinco lugares. Entonces, comenzando aquí, lo moveríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llene los ceros. Sigamos adelante y reescribamos esto. Tendríamos 0.00001525878906. Bien, espero que esto te haya sido útil.